Rivas, el movimiento regional Cuenta Conmigo recibió a su líder César Álvarez Aguilar en la ciudad de Huaraz. Aquí, la militancia se reunió la mañana de ayer para presentar a los candidatos que en los próximos comicios electorales del 3 de octubre se disputarán con sus contendores, las alcaldías distritales, provinciales y, por supuesto, la presidencia y consejería regional. La lista que hoy estamos presentando es la lista que le decimos a Ancash. Esta es la gente que quiere a Ancash y esta es la gente que va a trabajar por Ancash. Esta lista significa para nosotros a este grupo humano de gente que viene desde el Callejón de Huaylas, Callejón de los Conchucos, de las Vertientes y de la Costa, para decir: queremos que Ancash continúe con este gran cambio que está haciéndose. Queremos dejar sentado las bases de nuestro movimiento, que es hacer realidad la gran infraestructura vial, carreteras y más carreteras en Ancash, hacer realidad Chinecas, el puerto, la carretera interoceánica que atraviese hasta Ancash, Huánuco, Cayares, Telebrasil, más represas, más canales. El cónclave que tuvo a su máximo representante sirvió también para conocer a los nuevos rostros de Cuenta Conmigo y en la que destacó la presencia de Florencio Román, flamante vicepresidente regional. Ahora José Sánchez Mía está a cargo de la presidencia regional y hemos tenido que elegir igual a una nueva persona, un nuevo amigo, un hombre de lucha, igual que José Sánchez Mía, a un hombre de lucha también. El hombre que representa todo el sector agrario, al frente de organizaciones agrarias, nuestro amigo Florencio Román, que le pido por favor, Florencio, para que venga por acá. Él es payasquino, de nacimiento. Un hombre de la sierra, un hombre del agro, un hombre campesino. Conocido al nuevo vicepresidente y reanudado el compromiso para con el desarrollo de Ancash, el personero legal Yuri Pérez llegó ya caída la noche junto al secretario general del partido, Hernán Molina, y procedió a la inscripción de la lista regional ante el jurado especial de Huaraz. Hemos presentado nuestra plancha regional por el movimiento Cuenta Conmigo, ¿no? El que habla, el consejero Yuri Pérez, esta vez me ha tocado desempeñar el cargo de personero legal de nuestro movimiento regional y bueno, ya está todo en orden, hemos presentado 301 folios que ya va a ser examinado por el jurado electoral. Hemos cumplido con los requisitos que demanda la ley, esperemos que el jurado en este caso califique de manera justa y podamos celebrar como se debe en este caso la inscripción de otros candidatos que van a representar en las próximas elecciones a la población ancashina.